Pedro pierde la batalla. Procuradora le ganó el pulso al presidente. La Corte Constitucional falló a favor de la instancia que dirige Margarita Cabello, invalidando los reclamos del mandatario y quien citaba una decisión que hace 15 años emitió la Corte IDH. Es otro desacierto más para una gestión llena de errores. Columna de Oriana Rivas para Panam Post. El presidente colombiano Gustavo Petro carece de aciertos en una gestión que inicialmente ofrecía como el gobierno del cambio. Pasó un año y lo único que ha traído consigo son escándalos de instituciones en su gabinete y recientemente la polémica alrededor de su hijo Nicolás y el financiamiento ilegal de su campaña que relató a la justicia. A esta serie de controversias hay que añadir el nuevo revés al perder otra batalla contra la institucionalidad, a raíz de que el mandatario de izquierda determinó que una decisión tomada hace 15 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cuando se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá, podía proteger también al actual alcalde de Riohacha, departamento de La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cortés. La fricción se originó cuando Petro quiso pasar por encima de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la Corte Constitucional lo frenó en seco. Dicha instancia falló a favor de la Procuraduría para dejar claro que el mandatario está equivocado y que la institución dirigida por Margarita Cabello sí puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. En otras palabras, Petro debe recalcular de aquella aseveración que hizo sobre desatender la suspensión provisional del alcalde de Riohacha debido a que está siendo investigado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en contratación de la red de acuerdo y alcantarillado de la ciudad. Es otra jugada que le sale mal al presidente colombiano. Más desaciertos para Petro. La procuradora general Margarita Cabello había advertido sobre esta decisión de Petro por generar ingobernabilidad y caos por un interés personal, además de las probabilidades de que este tipo de conductas rompan la democracia. Teniendo en cuenta que hay varios episodios similares, la funcionaria está en lo cierto. En mayo de este año, el mandatario había perdido un primer round contra las instituciones y la separación de poderes debido a que se declaró jefe del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Lo dijo desde España y generó todo un tsunami político que hoy todavía lo persigue. Por ende, este nuevo fallo de la Corte Constitucional posiblemente se sume a su expediente. El texto del fallo menciona que el control de convencionalidad en Colombia, entendido como incorporación del derecho internacional al derecho interno, no puede realizarse de forma autónoma por fuera del control de constitucionalidad. Entonces, Margarita Cabello gana la pulseada. La suspensión es provisional. Tras el fallo de la Corte Constitucional, la Procuraduría General podrá continuar en este proceso que lleva adelante contra el alcalde José Ramiro Bermúdez Cortés y cuya suspensión fue prorrogada por 3 meses más con la posibilidad de que se presente una reiteración de la falta si vuelve a su cargo. Uno de los puntos que reclamaba el presidente colombiano es precisamente este. El detalle es que se trata de una medida temporal, más no una destitución definitiva como él lo quiso dar a entender. Todo comenzó porque el alcalde inició un proceso de contratación sin presentar información actualizada sobre el valor de algunos bienes a intervenir mientras ejecutaban las obras. Tampoco hubo un análisis previo sobre la prestación de los servicios públicos, de manera que el funcionario debe responder por las incongruencias.